revisas. Sí, o sea, son los mismos de ayer, o sea, sí. Pero está ahora el director de la... De la Defensoría, me lo presentaron. Pero no tengo el papel acá. Debería, porque ayer lo anoté. Muy buenos días, bienvenidos compañeros del Poder Judicial del Estado y distinguidos invitados a la segunda y última conferencia que impartirá la doctora Carla Paz Troncoso Bustamante, juez del Tribunal Oral en lo penal en la ciudad de Antofagasta, República de Chile. Hechas ya las presentaciones, con el antecedente de la plática celebrada el día de ayer, altamente satisfactoria y productiva, damos paso a nuestra exponente, reiterándole nuestro agradecimiento por su contribución académica. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, buenos días al señor presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, al Honorable Consejo de la Judicatura, a los señores magistrados del Honorable Tribunal de Justicia, a los consejeros del Honorable Consejo de la Judicatura, al licenciado Elio Ayala, subsecretario de Desarrollo Político de Gobierno, al licenciado Luis David Ortiz, subprocurador jurídico consultivo de Gobierno de Estado, y al señor director de la Defensoría de Oficio, don José Luis Robles. Buenos días, señores magistrados. Con las limitaciones propias de mi resfrío y de mi experiencia, hemos dejado para el día de hoy un poco continuar con nuestra, lo que debía ser nuestra plática, que se ha transformado en mi monólogo. Los considero bastante valientes de levantarse temprano para venir a escucharme nuevamente. Y voy a tratar de hacerlo de una manera lo más sintética posible para dar lugar a sus preguntas de manera tal de no terminar tan desplazados de la hora planificada. Haciendo una pequeña recapitulación, el día de ayer traté de concentrar mis esfuerzos en explicarles un poco en qué pie se encontraba la justicia chilena cuando debió provocarse nuestra necesaria reforma al sistema de enjuiciamiento. Y para que quedara muy claro que en Chile, al menos, no fue una cuestión cosmética, sino que realmente fue una reforma integral que sentó las bases de un nuevo sistema, un nuevo ordenamiento de justicia criminal. Y por lo mismo, fue mucho más complicada implementarla desde un punto de vista político, porque se requirió desde la reforma de la Constitución a una implementación de organismos que antes no existían, como la Defensa Penal Pública y el Ministerio Público o el Acusador de Oficio. El día de hoy, haciéndome un poco cargo del tema propuesto, voy a tratar de explicarles un poco cómo se ha venido dando esta suerte de relación, amor-odio, amistad, compañerismo que se ha generado entre los actores y los intervinientes. Lo primero es tener en cuenta a quienes el Código Procesal Penal chileno considera como intervinientes: al Ministerio Público, a la Defensa Penal Pública, tanto en su forma pública como los defensores licitados, que ya les expliqué ayer, al juez y a la víctima. Eso es una novedad respecto de otros códigos, y vamos a ver que de alguna manera la lógica de este sistema adversarial, se funda en que son estos actores los que, interrelacionando a través de un sistema de pesos y contrapesos, dan lugar a los actos procesales, distinguiendo la actuación del juez de garantía respecto del rol que tiene un tribunal oral en lo penal, haciendo también la salvedad para aquellos que tuvieron la suerte de no venir ayer, de que el tribunal oral en lo penal es, en nuestro caso, un órgano colegiado, compuesto de tres jueces. Lo primero, el juez de garantía, ¿cuándo tiene conocimiento del asunto?
cuando el fiscal en algún momento le solicita o le pone en su conocimiento que va a afectar las garantías constitucionales de algún ciudadano. Antes de eso, incluso el fiscal puede llevar una investigación privada o secreta. Ya les ponía ayer el caso de el narcotráfico. Realmente, a veces, investigar redes de narcotráfico resulta una cuestión bastante compleja en términos de la posibilidad de corrupción o de las filtraciones que la investigación puede hacer que se desbarate una operación de inteligencia más o menos sofisticada. Entonces, ¿cómo funciona esto? El fiscal, que tiene el poderío de la acción penal pública, decide, a través de una instrucción de su superior o tal vez por motu propio, decide empezar una investigación respecto de una persona cuyo, no sé, la policía especializada en droga le otorga los antecedentes de que se dedica al narcotráfico. ¿Y con quién lo coordina? Lo coordina con la policía, no lo tiene que coordinar con el juez. Y abre un expediente y le da un número para la fiscalía y lo empieza a investigar. Y lo empieza a investigar en términos secretos hasta que en algún momento va a requerir una autorización judicial. Ahí viene el primer cortapisa. Es el juez de garantía el único llamado a dar esa autorización. Ahora, nuestra excelentísima Corte Suprema de Justicia, respecto de la garantía de la libertad y tratándose las órdenes de prisión, ha exigido, me parece a mí, tal vez en una desafortunada interpretación, lo puedo decir, digo porque tengo la libertad del mar y del continente de por medio, me parece que le ha exigido a los jueces de garantía expedir esas órdenes por escrito. Si usted pretende hacer un allanamiento a las 2 de la mañana y tiene que despertar a un juez para que le dé una orden, imagínese cómo lo va a hacer para obtener la orden por escrito. ¿Qué es lo que ha obligado? Ha obligado prácticamente a instalar fax en las casas de todos los jueces, de manera tal de hacer una orden manuscrita y faxearla donde está el fiscal. Y ha exigido al fiscal estar al otro lado en un centro de comunicaciones que tenga la posibilidad de recibir un fax. Si es que el fiscal no tuvo la posibilidad de ir personalmente a la casa del juez a molestarlo para sacarle la orden. Bueno, salvo ese extraordinario caso jurisprudencial, la verdad es que nuestro sistema opera de una manera muy inmediata. El fiscal llama por teléfono al juez y le dice: magistrado, tengo la siguiente situación. Hemos venido siguiendo a Mario Gómez durante 10 horas desde la frontera con Bolivia. Sabemos que en la puerta trasera del auto viene encubierto un cargamento de 8 kilos de cocaína de alto valor y está cruzando en este momento un control policial. ¿Lo podemos detener? Bueno, uno va ponderando en ese momento y en ese momento toma el riesgo y dice sí, no. ¿O lo podemos allanar? Sí, no. La situación de flagrancia es completamente distinta porque opera las reglas lógicas de la persecución que pasa en todas partes. Ahora, mucho se especuló respecto de la facilidad que le daba este sistema inmediato de que los actores intervinieran alterando los hechos o mintiendo. O sea, que ese fiscal no tuviera la certeza de que ahí venía la droga y que fuera, como llamamos en Chile, fuera a pescar, saliera a pescar, o sea, a ver si encuentra o captura algo. ¿Qué sanción tiene eso? La verdad es que en el código, cuando un fiscal le miente a un juez, no tiene ninguna sanción, pero tiene una sanción mucho más fuerte que si la tuviera en el código a través de un tipo penal. La sanción es la credibilidad, porque la próxima vez que ese... ¿Por qué? Yo le doy la orden. Resulta que al sujeto le allanan la casa, le dan vuelta a la casa y no le encuentran ni un gramo de cocaína. Yo que di la orden voy a exigir, bueno, ¿y qué pasó con el detenido? No, magistrados, que no lo pudimos detener porque no le encontramos nada. ¿Cómo que no le encontraron nada? Usted me dijo que tenía una operación de inteligencia, que lo estaban siguiendo, que vio el desembarco de la droga, que... No, es que la verdad es que parece que la policía me informó mal. Muy bien, se lo anoto en su cuenta corriente de credibilidad. La próxima vez que ese fiscal me quiere sacar una orden, yo no se la voy a dar, porque ya me mintió una vez. Y ese es un fiscal que va a tener que conseguirse otro juez para trabajar. Lo que trato de explicarles con este ejemplo es que es la credibilidad de los actores el peso. Y por su parte, en una audiencia pública, donde se debaten cuestiones como la libertad de una persona, si un defensor me allega antecedentes falsos,
también ocurre lo mismo. Esto juega para todas partes, para los dos lados. ¿Por qué? Porque sigue siendo el juez el que tiene que dar la cara de las intromisiones a las garantías constitucionales. Sigue siendo el juez el que corre el riesgo del amparo. Cuando yo me refiero a amparo, no lo identifiquen con el amparo de ustedes. En Chile, el amparo es la acción constitucional que se identifica con el habeas corpus. Si usted detiene ilegal o ilegítimamente una persona, esa persona tiene derecho a recurrir ante el superior jerárquico de ese juez, a solicitar en una acción inmediata, con forma, sin forma de juicio, en una audiencia, que esa orden o ese motivo de apremio cese. Y junto con cesar, se le aplica una sanción disciplinaria si es juez. Y esa sanción disciplinaria, vaya que duele, porque esa sanción disciplinaria me limita la carrera. Entonces los jueces, la verdad es que a veces no actuamos tanto por la motivación de los derechos del inculpado, sino que también por nuestra propia seguridad personal, digámoslo así. O sea, ningún juez quiere andar dando órdenes que vayan a ser susceptibles de amparo porque se le devuelve. Ahora, centrándome un poco más en cuál es el debate central del juez de garantía. El principal tema y la principal categoría de actuaciones del juez de garantía está relacionada con la, tal como lo dice la palabra, siendo redundante, con las garantías constitucionales. Y el eje es el debate respecto de la prisión preventiva. Lo primero que hay que hacer presente es que la garantía de inocencia no está contemplada claramente en la Constitución, así como se le conoce. Toda persona será considerada inocente mientras no se, por una sentencia de un tribunal superior, ejecutoriada, no se sea estimado lo contrario. Así, tan claro no está. Lo que dice es que toda persona tiene un derecho, tiene derecho a un juicio, que su culpabilidad sea determinada por un tribunal competente, establecido, un órgano de derecho, y un poco se deduce. El Código Procesal Penal consagra la garantía de inocencia, la presunción de inocencia. Y hay que entender que la presunción de inocencia no solo significa que la persona va a ser considerado culpable cuando una sentencia ejecutoriada emanada de un órgano competente así lo diga, sino que además, durante todo el proceso que ello tarda, o sea, mientras esa sentencia no quede ejecutoriada, ese dictamen judicial no quede ejecutoriado, la persona tiene no solo presunción de inocencia, sino que tiene trato de inocente. Y esto es un paso cualitativo que hemos tenido que dar. Porque no basta con que nos grabemos en la cabeza que la persona va a ser estimada inocente, sino que yo en la audiencia, cuando me lo traen esposado, me lo traen detenido, yo ya entonces lo tengo que considerar inocente. Tan inocente como consideraría al sacerdote de mi parroquia o un amigo de mi hermano. O sea, ese es el esfuerzo que uno tiene que hacer. Pensar que el otro, el ajusticiado, no solo es inocente, debe tratársele como inocente. ¿Qué importancia práctica tiene esto? Primero, con su derecho a la privacidad o a la intimidad. Ayer algunos magistrados, algunos jueces me preguntaban, bueno, ¿qué pasa con la publicidad en las audiencias? Pero no con la publicidad de la gente que viene a ver la audiencia. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Pues bien, las audiencias son públicas y como la publicidad lo implica, bien pueden ser filmadas y grabadas, siempre y cuando los intervinientes lo autorizan. Y la defensa puede decir, su señoría, no queremos que se filme al acusado, porque eso lo denigra. Eso lo va a complicar en su trabajo. Imagínense que viene detenido por una violación. Es padre de familia, lo van a ver los compañeros de su hijo en la televisión. Bueno, muy bien, se filma la audiencia, se puede filmar el público y todo, pero se respeta un poco la intimidad de la persona. Ahora, en lo personal, yo no soy partidaria de limitar el conocimiento de los hechos a los medios de comunicación, en términos de entregar la identidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquellos, me parece a mí, en lo personal, que aquellos que se oponen a, por ejemplo, divulgar el nombre o divulgar las iniciales, están asemejando nuestra situación a la situación del juicio por jurados americano, donde la lógica de un juicio por jurado es no contaminar a la opinión pública, porque de la opinión pública va a salir aquellos que emitan el veredicto de inocencia o culpabilidad.
En cambio, nosotros en Chile no tenemos un jurado, tenemos un jurado letrado, por así decirlo. Entonces, el juez puede haber leído todos los libros, puede haber leído todos los reportajes, puede haber visto todos los programas, pero ha de tener la capacidad técnica de abstraerse de aquello. Ahora, ¿difícil? Claro que es difícil, pero se puede. ¿Por qué? Ahí lo vamos a unir con la sentencia posteriormente, porque nuestra sentencia, a diferencia de la sentencia de un jurado americano, no es un veredicto de absolución o condena, es un veredicto motivado de absolución o condena. Y ahí está la radical diferencia. Siguiendo un poco con el tema de del trato de inocente. En Chile, al igual que en muchas otras partes, hasta antes de la reforma procesal penal, la prisión preventiva era la regla general. Porque primero la persona llegaba y caía detenida, porque el juez del sistema antiguo tenía 5 días para mantenerlo detenido antes de formularle cargos, y esos 5 días eran para las averiguaciones que necesitaba, las diligencias urgentes que se llamaban. Al cabo de esos 5 días podía decir, mire, no hay mérito suficiente, lo voy a dejar en libertad, por falta de mérito. Pero ya se había bancado, se había comido 5 días, incluso a veces hasta incomunicado. 5 días donde el juez tenía que hacer todos sus esfuerzos por tomarle la declaración a la víctima, a los policías, que lo reconociera la gente, y de ahí resolvía. Muchas veces al término de esos 5 días, a caballo la investigación, como estuviera, hacía una formulación de cargos preliminar que se llamaba auto motivado de procesamiento. Vale decir, establecía que había presunciones fundadas de que se había cometido un delito y fundadas sospechas de que esa persona había participado en el mismo. Eso era, por así decirlo, lo preliminar. Y ya con eso, con el auto de procesamiento, podía decretar la prisión preventiva, mientras seguía investigando. La jurisprudencia nos fue dando orientadores de qué era lo permisible de tener en prisión preventiva. Y en el fondo, la prisión preventiva en el antiguo sistema se identificó con el cumplimiento anticipado de la pena. Me parece que la lógica acá es más o menos igual. O sea, el delito es muy grave, violación de un menor de 8 años de edad. Tiene en Chile en este momento pena que parte de los 5 años y 1 día. No es carcelable y no susceptible de recurso alternativo, de medio alternativo de cumplimiento, véase libertad vigilada, libertad sujeta a control. 5 años y 1 día. ¿Qué hacía yo? Lo tengo detenido, lo someto a proceso rápidamente y le pongo la prisión preventiva. Porque también yo me siento responsable, porque como yo estoy investigando, de que no se me vaya a escapar. Pues bien, apela. En el entonces llamado reo, apelaba. Y la corte decía, ¿por qué viene? La corte conoce a través de un relator, que es, déjenme hacer el símil con el proyectista de acá. Es la persona que estudia los antecedentes para ponérselos en conocimiento al tribunal para que resuelva. Y un poco estudiaba, esa persona estudiaba los antecedentes y relataba la causa. Y dice, mire, esto es una violación de un menor de 8 años de edad. Listo, suficiente, no me diga más. Es que falta la prueba médica forense. No, no, suficiente. ¿Cómo vamos a dejar a un violador en libertad? A la cárcel. A tomar sola cuadro. Después de 9 meses, podía salir absuelto. Así se daba. Ahora, ¿qué es lo que hacía uno? Uno tenía el cálculo de los delitos que eran graves. No hay un catálogo de delitos graves, pero uno a qué lo asimilaba. Todos aquellos delitos que de ser condenados no tendrían un beneficio alterno, no tendrían un beneficio de pena. En Chile hay un régimen de beneficios carcelarios bastante amplio, pero siempre tienen como mínimo o como máximo que la persona no sea condenada a una pena mayor de 5 años, más o menos es la lógica. Y que no tenga antecedente. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Yo decía, a ver, este robo, en abstracto, no importa si es culpable o inocente, no importa los méritos de la causa, en abstracto, ¿qué pena tiene? 5 y 1. Ya. ¿Tiene agravante? Sí, tiene un agravante porque entró con otro, pluralidad de malhechores. Ya. ¿Tiene irreprochable conducta anterior? O sea, comportamiento ejemplar. Sí, sí tiene, ya, se las compenso. Matemática penal, vamos. Y además es menor de edad. Así que como es menor de edad, o sea, 17 años, le bajo un grado más. Sí, puede tener libertad vigilada, se lo doy. Esa misma situación, ese mismo robo, pero con un adulto, ya no le doy la libertad. ¿Por qué? Porque yo hacía el cálculo sobre la función de la pena efectiva y probable.
no sobre el mérito del proceso, no sobre la peligrosidad del delincuente, no sobre las razonables medidas de cautela para el proceso. Se invierte la lógica. Y nuestro Código Procesal Penal regula el trámite de la prisión preventiva en 20 artículos, con un párrafo especial, y lo primero que dice es que toda la persona tiene derecho a la libertad provisional, como primer derecho. No importa el delito que haya cometido. O sea, tuvo que decirlo, aun cuando nosotros lo sabíamos, porque está la Constitución garantizado, que toda persona tiene derecho a pedir su libertad provisional. Lo tuvo que decir aquí para decirle, señores jueces, primero, sáquese el cálculo de la barra matemática. Y lo segundo, dijo, requisitos para la prisión preventiva. Vale decir, hay que cumplir requisitos para la prisión preventiva y no que haya que cumplir requisitos para tener libertad condicional. Se invierte la lógica. O sea, se nos dice, si cumple los requisitos que están taxativamente señalados, queda preso. ¿Y cuáles son? Lo primero, que se justifica por algún antecedente la existencia del delito. Ahí viene el fiscal y me dice, su señoría, Juan Gómez fue sorprendido al interior de la casa. ¿Qué es lo que tengo para probarlo? Tengo la víctima, tengo las huellas de Juan en toda la casa y además tengo el televisor con el que Juan fue sorprendido por dos funcionarios policiales en la puerta de la casa. Por ejemplo, no están ahí, no están en el público. Están en la investigación que lleva el Ministerio Público y el juez hace fe de eso. ¿Por qué tiene que hacer fe de eso? Porque para eso está el defensor. Y el defensor, esto es un debate. El fiscal expone esos argumentos. Y el defensor dice, su señoría, discúlpeme, pero la víctima, el fiscal dice que está. Claro que estuvo, pero estaba durmiendo, nada vio. Segundo, el televisor no fue encontrado adentro de la casa. El televisor fue encontrado en poder de mi representado a 5 cuadras del lugar de los hechos. Así que bien puede ser receptador del televisor y no el autor del robo. Así que yo voy a discutir la calificación jurídica de este hecho. Ya tenemos dos versiones. Aquí tenemos un probable juicio oral, porque hay versiones encontradas respecto a la existencia del delito. Lo segundo, por lo menos el juez ya sabe que hay un delito. En este caso, vamos a seguir con este ejemplo del robo del lugar habitado. ¿Por qué? Porque es un robo que tiene una pena que parte en 5 años y 1 día. Segundo, que existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación como autor, cómplice o encubridor. Nuevamente el fiscal. Su señoría, el requisito B del 140 también se da. La persona fue sorprendida portando la especie. Y si lo niega, están sus huellas en todo el televisor. Nuevamente la palabra a la defensa. Su señoría, eso es cierto, pero insisto, él no es autor de robo. A lo más podría ser el encubridor. A lo más podría ser el cómplice, pero él no participó en la violación de las medidas de seguridad de la casa. Por lo tanto, él no puede ser estimado. No hay ningún antecedente que así lo diga. Es más, la puerta de entrada no tiene ninguna señal de fuerza o fractura. Ninguna ventana muestra señales de fuerza o fractura. Así que, tal vez el hecho también podría ser calificado de hurto. Nuevamente, ¿qué nos están metiendo? Duda respecto del primer elemento. Ahora, ¿tenemos la certeza de que hay una participación? Sí. ¿De qué delito? No lo sabemos. Y en tercer lugar, y este es el requisito más importante, que existen antecedentes calificados que permiten al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de las diligencias precisas y determinadas de la investigación. Diligencias precisas y determinadas de la investigación. O que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido. Y este es el requisito madre, digámoslo así. Porque muchas veces los dos primeros se dan. Pero el juez tiene que hacer abstracción y decir, en este caso concreto, y aquí entra a operar, por ejemplo, los antecedentes anteriores. Su señoría, independiente de lo que usted resuelva en este caso, el acusado, porque eso ya lo sabe el fiscal, lo sabe el defensor también, perdón, el acusado tiene en su registro de anotaciones penales 10 causas anteriores por delito de la misma especie. O sea, es un avezado ladrón de casa. Y siempre ha conseguido que le recalifiquen los delitos a hurto o a receptación. Su señoría es un peligro para la seguridad de la ciudad. Si usted lo deja en libertad,
va a volver a cometer el delito. O el argumento puede ser, su señoría, el acusado no tiene vínculos estables con la comunidad, no tiene domicilio registrado en la ciudad, así que si usted le da la libertad, se va a desaparecer de la ciudad y vamos a encontrarlo después para el juicio, o vamos a encontrarlo después para seguir adelante. Segundo elemento. Su señoría, yo lo necesito preso. ¿Por qué? Porque voy a practicarle una serie de peritajes, como por ejemplo una reconstitución de escena, voy a tomarle huella. Y ahí el juez dice, momento. Aquí son cosas distintas. Vamos viendo, ¿qué diligencias concretas tiene? Bueno, es que yo quiero tomarle huella. ¿Y eso no lo puede hacer en libertad? Sí, sí puede hacerlo en libertad. Y el arraigo social. Y viene el defensor y dice, su señoría, no es cierto. Efectivamente, el padrón electoral de mi representado dice que vive en una ciudad de 200 kilómetros, pero aquí está su madre en la audiencia, aquí está su mujer, aquí tengo los certificados de nacimiento de sus hijos, tiene 5 hijos, aquí está la lista del equipo de fútbol al que pertenece, que es de la comunidad, aquí, y ahí el defensor tiene que entrar fuerte y mostrarme, bueno, digamos, si no puede demostrarme que es un santo o un padre ejemplar de familia, por lo menos me tiene que demostrar que es una persona que no va a salir, digamos, arrancando a la primera vez que le da la libertad. Y con esos antecedentes el juez resuelve, con esa audiencia. Nuevamente, pesos y contrapesos. Si uno miente, el otro tiene el encargo de demostrar que está mintiendo. Si uno me está diciendo que no tiene arraigo social, el otro tiene que demostrar que sí tiene arraigo social. Por ejemplo, el fiscal a veces mañosamente me va a decir, magistrado, él tiene una condena anterior. Y el defensor va a decir, sí, magistrado, pero tiene una condena por un atropello, una cosa culposa que no tiene nada que ver con este hecho, no guarda relación. Además, la tiene de cuando tenía 17 años de edad. Estamos hablando de un hombre de 54 años de edad, trabajador, etcétera. Tiene un contrato de trabajo, aquí está. Muy bien. De alguna manera, la prisión preventiva ya la han discutido ellos. Cuando me refiero a ellos, ¿a quién estoy hablando? ¿Fiscal o defensor? Ya un poco se han establecido las reglas del juego. Oye, ¿pero cómo lo vas a tener preso? No, va a quedar preso. Yo voy a pedir la prisión preventiva. Pero no, mira, dame la libertad y te doy más plazo para investigar. Y así, lo van negociando. Si ellos no llegaron a un acuerdo, yo voy a tener que resolverlo. ¿Y por qué digo acuerdo? Porque a veces el fiscal dice, su señoría, no voy a pedir prisión preventiva. Y no la pidió. Y puede ser un bandolero desalmado y yo de oficio no puedo decretarle la prisión preventiva. Porque ese no es mi rol. Mi rol es el contrapeso de las partes. Claramente ustedes podrán decir, pero ¿cómo vamos a darle tanto poder al Ministerio Público? Quien controla al Ministerio Público no es el juez tan solo. Es su superior jerárquico y es la comunidad. Porque ¿quién está sentado detrás del fiscal? La víctima. Y detrás de la víctima, los periodistas. Y los otros abogados, y el fiscal regional que va a dar su vuelta, y el fiscal local que hace supervisión. Entonces, si el fiscal, por ejemplo, se colude en algún momento, va a quedar en evidencia. Ahora, junto con establecer un régimen de requisitos de la prisión preventiva, se regló enseguido, por si a los jueces no nos quedaba claro, se nos puso un artículo relativo a la improcedencia de la prisión preventiva. Vale decir, no podemos decretar la prisión preventiva en los siguientes casos. Primero, cuando el delito está sancionado con una multa o con una pena inferior. Es improcedente pedir la prisión preventiva. Aunque el fiscal sea un perro, es improcedente. Segundo, cuando se trata de un delito de acción penal privada, porque generalmente eso tiene pena inferior. Y tercero, cuando el tribunal considera que aún en el evento de ser condenada la persona, eventualmente podría tener un beneficio alternativo de pena. O sea, aun cuando se da el A y el B y el C, bueno, esta persona igual podría ser objeto de una medida alternativa a la prisión efectiva. Con eso se abrochó. ¿Qué hemos conseguido? ¿Hemos conseguido, por una parte, reducir los números de prisiones preventivas? Sí. Porque antiguamente el juez que hacía de fiscal, metía a todo el mundo al bote, como dicen acá. Todo el mundo en prisión preventiva, y ahí vamos viendo qué es lo que va pasando. Porque tenía que amarrarlos a todos, y de ahí tenía tiempo para ir viendo si no procede o no procede. Ahora no. Ahora selecciona los casos de prisión preventiva. No solo eso, sino que la gente que está privada de libertad, como contrapeso, se le limita la investigación. Pues bien,
Imaginémonos en este caso que el juez, después de haber escuchado los alegatos de una u otra parte, dice, muy bien, se decreta la prisión preventiva para adentro. Inmediatamente el defensor va a pedir, solo, su señoría, solicito que abramos debate en este momento sobre la duración de la investigación. ¿Por qué? Porque lo que él va a querer es ir pronto a juicio. Nuevamente debate. El defensor va a decir, su señoría, mi representado va a estar privado de libertad, así que el fiscal va a tener disponibilidad de contar con él para todas las diligencias que le falten. Segundo, ya tiene la declaración de la víctima, de los funcionarios aprehensores, tiene la especie y ya ordenó las huellas y todo lo demás. Su señoría, no se advierte en qué diligencia le pueden faltar. Así que solicito que se fije un plazo de un mes para cerrar la investigación. La palabra fiscal. Su señoría, un mes es insuficiente. Yo no tan solo necesito la declaración de la víctima, estamos cotejando que existan testigos en el barrio que puedan identificarlo. Además, he tenido que pedir el desarchivo de algunos expedientes antiguos para configurar un agravante especial. Pido 6 meses. El juez dice, bueno, ya, le doy 4. Se pone como plazo de investigación 4 meses. Al cuarto mes vamos a tener una nueva audiencia. Y en esa audiencia el fiscal me va a tener que tener amarrada la investigación y decir, voy a acusar. O bien me va a poder decir, su señoría, necesito, antes que venza el plazo, me va a decir, necesito un mes más. Pero no así porque me fui de vacaciones y se me olvidó la causa. No, necesito un mes más porque necesito esta prueba. Y yo le puedo decir, bueno, pero usted pudo haberlo hecho hace 4 meses. Es que tuve que ir a un curso de capacitación, he estado dando conferencias en México. No. Ese es su problema. Se le venció el plazo. Usted ve, ¿acusa o no acusa? Durante ese tiempo, el inculpado tiene derecho a que se revise su situación de prisión preventiva. La lógica del sistema hace que se revise cuando, por ejemplo, la prisión preventiva fue decretada por un motivo particular. Por ejemplo, se dio la prisión preventiva porque habían diligencias pendientes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el defensor? A veces el propio fiscal lo hace. Termina la diligencia y piden una audiencia para la sustitución de la prisión preventiva por una cautelar menos firme, como por ejemplo, arresto domiciliario, firma diaria ante el Ministerio Público, reclusión nocturna domiciliaria, reclusión nocturna penitenciaria, sujeción de no salir de la región o del distrito, como otros. Un poco es eso. Uno va acomodando, por ejemplo, el régimen de prisión preventiva, la situación particular de la gente. En la región donde yo vivo, es una región que tiene gran explotación minera y tiene mucha gente con población flotante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a darle un régimen de prisión que se ajusta a las necesidades laborales de la gente. Porque no, a nadie le conviene que la persona quede cesante, al fiscal tampoco. Bueno, si es una persona con un domicilio conocido, pero está trabajando a 4.000 metros de altura y a 250 kilómetros de la ciudad. Muy bien. Usted trabaja, ¿cuál es su turno? 8x4, muy bien. Los 8 días que está arriba, está trabajando. Y los 4 días que está abajo, está durmiendo en la cárcel. ¿Se puede adecuar? Claro que sí. Porque la idea es sujetar el régimen de prisión preventiva a los fines del proceso y no convertir la prisión preventiva en un anticipo de pena. Tan anticipo de pena era el régimen anterior que teníamos que los jueces, mentalmente, ¿qué es lo que hacíamos? En el expediente le poníamos un papelito. Y íbamos contando, 6 meses, 7 meses, prisión preventiva. Y de repente yo abajo tenía, yo lo hacía, tenía una raya. Y yo sabía que la pena probable era, por ejemplo, 540 días. Cuando me acercaba a los 540 días, sacaba la sentencia. Y lo daba por cumplido. Y le daba la libertad. Así de distorsionado era el sistema. ¿Qué tan eficaz es tener al procesado, al inculpado en libertad? Esa es la labor del defensor. El defensor tiene que dejarle claras las reglas del juego también a su representado y decirle, si tú te desapareces para cualquier diligencia, te vas al bote por lo que reste del proceso. Vas a caer preso. Porque basta con que llegue atrasado un día porque el fiscal está afilando el cuchillo, esperando que el sujeto no llegue a firmar. Cuando no llega a firmar, al tiro. Me dice, magistrado, ha incumplido el régimen que usted le dio. Muy bien, para adentro. No, que magistrado que se enfermó, lo siento. Eso debió justificarlo antes de incumplir. Y no incumplir y después justificar.
Y así ha sido. Y ha sido tan claro que nosotros hemos tenido personas en libertad que han llegado en libertad hasta el juicio y han quedado en libertad aún después de haber sido condenadas a penas de 5 años, 10 años. Y no se han fugado. No han sido todas, aclaro. Pero muchas de ellas sí, porque saben que siempre van a tener la esperanza del recurso o de que en el juicio oral el hecho de su libertad les ayude. El defensor lo va a decir en el juicio: su señoría, tan inocente se siente mi representado que habiendo tenido la posibilidad no se ha fugado del país. Aquí está, y vino a comparecer a la justicia, porque él sabe que es inocente. Y eso obviamente uno le hace peso en la convicción. Si el Ministerio Público y la defensa no están al tanto y no tienen el control de la prisión preventiva porque tienen mucho causa, porque están tapados de trabajo, también el tribunal se le pone en la ley un requisito, una obligación. Al menos cada seis meses al menos, el juez de garantía o el juez del juicio está obligado a llamar a las partes para un debate sobre la prisión preventiva. Aun cuando sea un debate formal, no importa. Estamos obligados a hacer un control al menos cada 6 meses. ¿Para qué? Para controlar que nadie se duerma. Nadie se duerma en la investigación y nadie se duerma en la prisión preventiva. Estoy explicando esto y le he dedicado bastante tiempo a lo de la prisión preventiva porque tal vez ha sido lo más impactante para la comunidad. Porque la comunidad identificaba en este sistema distorsionado que una vez que la persona caía detenida ya era culpable, y que ya era culpable y tenía que estar detenida, presa. Entonces los titulares de los primeros tiempos eran: el día lunes, cayó peligroso violador; día martes, violador puesto a disposición de la justicia; día miércoles, inaudito, juez lo deja en libertad; día jueves, corte enmienda error, nuevamente queda detenido; 8-10 meses después, violador absuelto. Entonces, un poco, al principio nos daban muy duro, y nos siguen dando muy duro por esta cosa de los medios de presión, que ayer hablábamos un poco, que hay toda esta tendencia de a rigidizar el sistema, y estamos viviendo un momento del derecho penal en que la gente cree que endureciendo las penas se va a acabar el crimen. Y se nos identificaba a nosotros como garantes de eso. Poco a poco se han ido definiendo los roles. Y ahora ya vemos que el Ministerio Público, perdón, que la prensa no tan solo dice juez dejó en libertad, ahora dice, los titulares dicen, fiscal no probó el caso, juez deja en libertad. Eso ha sido una labor de información, y eso ha sido una labor bastante fuerte que ha hecho tanto el Poder Judicial de abrir sus puertas, como las agencias de comunicación de la defensa y del Ministerio Público. Porque ellos tienen que entrarle a la reforma. Entrarle a la gente a la reforma y mostrarle un poco esta lógica, que si para los abogados es complicada, imagínense para el común de los mortales. No tan solo este rol de árbitro se ve en el tema de la prisión preventiva, en el régimen de prisión preventiva, sino que también en todas las actuaciones ante el juez de garantía. Insisto, el juez de garantía no es el subsidio de la investigación fiscal y no es tampoco el de la defensa. En los primeros tiempos, como nosotros éramos los que teníamos la experiencia de haber investigado, estábamos tentados, cuando teníamos audiencia, de sugerirle diligencias al fiscal. Porque el fiscal llegaba, por ejemplo, a pedir la prisión preventiva y decía, bueno, tengo la declaración de la víctima. Y uno decía, ¿y no tendrá por ahí un peritaje? ¿Qué le estaba diciendo? Oiga, haga un peritaje. O a veces uno se lo decía derechamente, no le voy a dar la prisión preventiva si usted no me trae esto, esto o esto. ¿Qué estaba haciendo yo? Me estaba sustituyendo en la labor de fiscal y le estaba dando instrucciones. Mire, aquí, aquí y acá. Nos costó mucho tiempo entender que nuestro rol no es hacer la labor de investigador. Y aun cuando se cometa iniquidad, injusticia. Y también nuestro rol no era subsidiar la defensa, porque la defensa era muy cómoda. Y decía, su señoría, no se cumplen los requisitos del 141. ¿Y? ¿Pero cómo? Vamos, dígame. Salte, exponga, argumente y convénzame. Digamos, la dinámica es una dinámica de seducción, en que uno seduce con argumentos y con pruebas que presenta. La lógica de este sistema también se incorpora a lo que ayer llamaba las salidas alternativas.
Durante los distintos motivos o etapas de la investigación, el fiscal va viendo qué tan fuerte es su caso. Y a veces se da cuenta que su caso está apoyado solo en la declaración y confesión del propio inculpado. Y ahí la defensa salta y dice, mira, tú tienes un caso porque mi cliente confesó. Así que tú sabes que si vamos a juicio, yo voy a pedir la colaboración de la investigación y me la van a dar. Así que, ¿por qué no te evitas el juicio y vamos a un procedimiento donde mi representado reconoce su responsabilidad y tú propones una pena inferior a la que le correspondería en juicio? Más corto, más rápido. Y así se ha ido desahogando el sistema a través del abreviado y del simplificado, en que el acusado está reconociendo muchas veces su responsabilidad y hacemos un juicio más corto. Pero que sea un juicio más corto no significa que sea un juicio con menos prueba, porque la ley claramente siempre señala que nunca se va a poder condenar a una persona con el solo mérito de su confesión. Y nuevamente lo abrocha. También el fiscal tiene la posibilidad del principio de oportunidad, que aun cuando inició una investigación dice, ¿sabe qué? Esto no tiene pies ni cabeza, voy a dejarlo hasta aquí. ¿Pero quién lo controla? La víctima ahí. Puede haber un querellante y decir, momento, a usted no le importará, pero para mí sí. Estamos hablando de una defraudación que a usted le cuesta investigar, pero a mí no me va a costar investigar. Puede haber lo que se llama forzamiento de la acusación, en que el fiscal no llegue a juicio, pero sí llegue el querellante. Y se hace esta figura un poco para hacer responsable a los actores. ¿Y qué pasa si el querellante pierde el juicio? Lo va a perder con costas. Y las costas son bastante caras de un juicio oral. Ya les dije que un poco la lógica es de desahogar al sistema. Y tanto es así que más del 80% de las causas se desahogan a través de salidas alternativas. Las estadísticas no están claras, pero lo que sí está claro es que el procedimiento abreviado se dejó en una etapa que no correspondía mucho. Se dejó al fin de la investigación. Entonces eso limitó las reales posibilidades de su eficacia. Cuando el fiscal en la práctica no está llegando a juicio oral, cuando sabe que va a perder. ¿Por qué? Porque su eficacia está medida por ciertos parámetros, objetivos, entre otros, cuánto tardan sus investigaciones y cuánto es su éxito. Un fiscal no puede darse el lujo de ir a pescar en un juicio oral, a ver si pasa. No puede, porque tiene un índice de rendición de cuentas ahí. El 98% de las sentencias de juicio oral son condenatorias. Ese es el reflejo del sistema. ¿Que se producen injusticias y que a veces la gente tiene condenas menores de la que les corresponde? Posiblemente. Pero mientras el sistema no se depure, tenemos condena. Porque la del juez de garantía también es una condena. Quisiera ahora que nos trasladáramos al ámbito del juicio oral. Y que es lo mío, digamos, y aquí voy a extenderme un poco. El Tribunal de Juicio Oral va a conocer según los principios que el propio código ha señalado. Esos principios son inmediación, oralidad, concentración, publicidad de la audiencia, libertad de prueba y libre convicción. Eso es. Escuché en Quintana Roo y escuché también en Oaxaca, pero me decían, pero no, pues nosotros también tenemos procesos transparentes, también tenemos procesos públicos, también tenemos procesos contradictorios, también tenemos procedimientos inmediatos. Me decía, pero entonces, ¿para qué quieren reformas si tienen todo eso? No, porque el juez tiene que estar en la audiencia, y así lo certifica una persona que es el secretario de acta, que estuvo en la audiencia. La gente puede estar en la audiencia, a 5 metros, pero puede estar en la audiencia. Así que también, ¿ve las caras en algún momento del juez? Sí, puede verlas eventualmente. ¿Es contradictorio? Claro que es contradictorio. Las partes se intercambian escritos. Así que ahí se contradicen por papel. Entonces, bueno, si es tan eficiente el sistema, ¿para qué quieren reforma? Y la verdad es que, conversando con ellos, llegamos a la conclusión que aquello que, como dice por ahí, se me olvidó el dicho. Bueno, no porque las cosas se llamen de una manera son así. Eso es lo que quería decir. No porque yo diga constitucional o legalmente que el juicio es público porque cualquier persona puede entrar a la sala, es realmente público. Vamos con la primera garantía, la inmediación.
se percibió que el gran problema y donde puede filtrarse el nivel de corrupción mayor es que el juez realmente no es el que decide, sino, y cuando llega a decidir no lo hace porque él percibe personal, inmediata y directamente por sus propios sentidos lo que ocurre, sino que él percibe por lo que le dice el secretario y a su vez el secretario percibe por lo que le dice el fiscal y a su vez el fiscal percibe por lo que le dijo el asistente y el asistente percibe por lo que le entendió a la víctima en su idioma que le dijo. Entonces, esto es como el ejercicio del teléfono. No sé si han hecho esa famosa dinámica que uno le dice algo al oído y termina en la fila. Estoy seguro que si de arriba uno le pasa una palabra al otro, van a escuchar dos palabras distintas. Porque así se va desnaturalizando la información y se va desdibujando la verdad. Me decía un magistrado ayer, lo encontré muy bonito, que la verdad es que aquí los magistrados lo que hacen, los jueces lo que hacen es bucear para encontrar la verdad oculta a través del el enmarañado sistema de escritos que le presentan los intervinientes, que tratan de ocultarla. Y que el proceso, en el fondo, se concentra en tratar de descubrir qué fue lo que realmente pasó. Aquí, ese esfuerzo se invierte, o no hay ese esfuerzo, porque la verdad es aquello que a mí me cuentan. Inmediatez. Vale decir, no se admite en un juicio ningún antecedente que no sea percibido personal, inmediata y directamente por los jueces del juicio. ¿Qué significa esto? Que si el testigo clave que declaró ante el Ministerio Público no vino al juicio a declarar, bueno, el fiscal se las tendrá que arreglar. ¿Cómo suple esa versión? Porque no puede decir, su señoría sabe que tiene un catarro, voy a leer lo que dijo acá. Momento, momento. Usted no puede leer declaraciones. Pero es que si lo dijo, si aquí está la firma del ministro de Fe, y tengo el funcionario policial, y tengo a 15 testigos de la fiscalía que lo vieron llegar herido, no sé, me mostrará fotos. Tal vez la víctima se murió, no sé. Va a tener que traerme el médico forense, va a tener que traerme un psicólogo que diga, mire, sabe que la persona sufrió un shock postraumático y quedó muda después del delito que presenció y no puede hablar. Bueno, va a tener que hacer ese esfuerzo. Ahora, la verdad, me dicen que acá de alguna manera está resuelto ese problema sobre la base de admitir que aquello que no va a haber confrontación se admita. En Chile también un poco es así. Muchas veces tenemos una nómina muy grande de testigos que se va reduciendo porque el propio fiscal y la propia defensa dicen la verdad que no va a aportar nada. Porque ya lo dijo el policía, porque ya lo dijo la víctima, así que los van dispensando. ¿Qué sabe uno del juicio como juez oral? Nada. Porque a uno, al cierre de la investigación ante el juez de garantía, solo le envían, no la acusación, a uno le envían lo que se llama el auto de apertura del juicio oral. Es una resolución que contiene el hecho imputado por el Ministerio Público, la calificación jurídica del hecho, la norma aplicable, pena solicitada por el Ministerio Público, por el querellante, si es querellante, y el índice de los medios con los que va a contar cada uno de los intervinientes. El listado de los testigos, el listado de los peritos, el listado de los documentos. Pare de contar. Y si apareció un testigo sorpresa que no está en la investigación, posiblemente se le va a dar la posibilidad de incorporarlo como prueba nueva. Pero para eso, el que lo presenta va a tener que justificar que realmente no sabía que existía, que realmente no tenía cómo prever que existía esa persona. ¿Cómo ha funcionado nuestro sistema de inmediación? Bastante bien. Tenemos diseñado un sistema de notificaciones con apercibimientos de arresto que funciona. Si no viene, arrestado. Y llega arrestado el testigo a declarar. Y muchas veces el testigo arrestado declara que no se acuerda. ¿Por qué? Porque está muy asustado, porque está intimidado, porque está coaccionado. Y ahí viene la habilidad del interrogador de sacarle la verdad. ¿Y qué es lo que hacen, por ejemplo? Dicen, no pueden leer la declaración, pero la utilizan. Dice, señor, ¿usted vio lo que pasó? No vio lo que pasó. ¿Reconocen alguno de los presentes al acusado? No reconozco a nadie. No, la verdad es que estaba muy oscuro y yo no me acuerdo, ha pasado tanto tiempo que ya no me acuerdo de nada. Fiscal dice, bueno, y cuando el hecho ocurrió, ¿cuándo fue? No sé, parece que el 10 de junio. ¿Cuándo usted declaró ante el Ministerio Público, ante mí? Sí, yo fui a la fiscalía. ¿Cuántas veces declaró? 3 veces. ¿Cuándo declaró? El 10 de junio, el 11 de junio, el 12 de junio. ¿Y qué me dijo usted ahí a mí? Ah, no me acuerdo. Permiso, su señoría. Adelante. ¿Me puede decir si esta es su firma? Sí, es mi firma. ¿Qué dice acá?
Bueno, la verdad es que pude ver la cara de Juan Pérez y lo reconocí porque era mi vecino. ¿Y por qué me dice esto ahora, que no recuerda, y hace 6 meses atrás? Bueno, la verdad es que hace 6 meses atrás lo tenía más fresco. ¿Usted mintió entonces? No, 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 no le mentí. Ya, muchas gracias. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Me está incorporando de la declaración ante el Ministerio Público? Indirectamente sí, pero lo hace de una manera tal que hace que el propio testigo la reconozca como propia. No puede ser tan burdo decir, lea por favor. No, tiene que ingeniársela. Y eso lo va dando los argumentos de interrogatorio y contrainterrogatorio, de sacarle mentira verdad. Y hemos tenido condenas con testigos que se retractan. Y no porque el juez diga que la versión de papel vale más, sino porque la retractación nosotros ponderamos que no tiene mérito. Porque al retractarse la persona no puede dar ningún fundamento razonable de esa retractación. ¿Qué fundamento tiene? Es que yo no me acuerdo mucho. ¿Se acordaba entonces? Sí, sí me acordaba. Listo. ¿A usted le pagaron por venir? Y empieza a mirar para atrás a ver si alguien lo está apuntando. ¿Ustedes creen que eso no se percibe? El lenguaje corporal se percibe. Y eso es lo que quiso capturar el principio de la inmediación. Unido al principio de la inmediación está el principio de la concentración. Porque si usted quiere que el juez perciba directamente la audiencia y las pruebas, no lo puede tener sentado 5 días, 10 meses. No puede hacer declarar un testigo hoy día y el testigo clave siguiente 2 semanas después. No. Los juicios se programan en una agenda que los hace concentrados. Este es un juicio con 30 testigos, pues bien, los 30 testigos van a llegar en la mañana. ¿Y cómo lo hacemos? La gente se organiza y el sistema es bastante fluido. Usted no va a tener secuestrado al médico forense 8 horas antes de su declaración. Entonces los intervinientes dicen, magistrado, mire, uno al inicio de la audiencia dice, señores, hemos comprobado internamente que están todos los testigos y peritos citados, pero falta 1, 2, 3, 4, 5 de la nómina. El fiscal dice, señoría, hemos conversado con la defensa sobre la posibilidad de que a medida que van declarando se presenten. La defensa dice, sí, su señoría, pero respecto de tales y tales testigos yo quiero que se queden acá, porque no quiero que escuchen. La policía técnica no va a cambiar su versión. El médico forense no va a cambiar su versión, porque son peritos. Están comprometidos con la verdad científica, no con la verdad del caso. Y se libera. Y eso hace que la gente realmente vaya a los juicios, porque sabe que no va a estar 3 días, 4 días secuestrada. Porque el juicio, ¿cuánto dura? 5 horas, 6 horas. Concentradas las audiencias. Además, estas audiencias son públicas. Cuando digo públicas, significa que están todos los que quieren entrar. Y nosotros tenemos diseñada algunos tribunales más, otros menos, política de puertas abiertas. La puerta de la sala de audiencia está abierta todo lo que dura la audiencia. ¿Secreto de declaraciones? Sí, ha habido oportunidades. ¿Y cuándo son esas oportunidades? Por ejemplo, situaciones de violación de menores. Al menor se le va a inhibir, se le va a cohibir, no va a poder declarar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tenemos habilitada una sala con un circuito cerrado de televisión. El menor de edad declara en presencia del tribunal a través de un circuito cerrado de televisión, solo. En una sala que además damos fe que no está nadie soplándole lo que le tiene que decir. Con un sistema que lo hace inmediato, en tiempo real. Hemos tenido también videoconferencias, muchas, sobre todo del personal especializado. Usted tiene un perito de drogas súper calificado en Santiago de Chile. Santiago de Chile está a 2 horas de avión de la ciudad donde yo vivo. Imagínese el costo de estar llevando a esa persona todas las semanas para un juicio. ¿A qué hora trabaja? ¿Qué hemos hecho? Se habilitaron tribunales que reciben en Santiago videoconferencia. Se alegó la constitucionalidad de la videoconferencia y se dijo rompe con el principio de la inmediación porque el juez no está ahí. La videoconferencia es una audiencia en tiempo real. No está grabada y la ponen. Es una audiencia en tiempo real. ¿Y puede percibir el juez? Sí. Lo que lo hace a través de un medio tecnológico. Y si los medios tecnológicos están, ¿por qué no los vamos a ocupar? Así lo ha sentenciado también la Corte Suprema. Que además, si se dan los requisitos de que allá, en el tribunal donde declara esa persona por videoconferencia, esté asegurada la publicidad, la inmediación, hay personal, si la defensa puede mandar un representante, si quiere, el Ministerio Público puede mandar un representante, si quiere, el tribunal tiene que ofrecer las garantías de que la persona está declarando sola. Y que nadie le está poniendo una punta ahí para que lea. Se ha cumplido.
Y la gente al principio también era muy entretenido. Teníamos juicio por videoconferencia y era como así como la NASA. Todo el mundo iba a ver así como... Y ahora ya tenemos videoconferencia en casi todos los juicios. Ya no nos alega la nulidad por eso. Se ha ido sentando precedente. Tenemos audiencias entonces públicas en que la prensa entra. ¿Y la prensa qué es lo que hace? Solicita autorización para grabar cuando tiene que grabar. Pero si el periodista quiere entrar a tomar nota, entra y toma foto, le toma foto. Al tribunal le puede tomar foto, a los intervinientes le puede tomar foto, al acusado no le toma foto si es que el acusado no quiere. Y muchas veces el acusado utiliza también el medio de comunicación para exponer su verdad y sensibilizar a la comunidad. Y expone su versión de los hechos. Y utiliza el medio. Inmediación, concentración, publicidad. El que sea también concentrada significa que al término de la audiencia los jueces van a deliberar. Reciben las pruebas, se concluye el debate, ya no hay más pruebas, pasamos a una sala en privado y ahí lo que nos demoremos. 20 minutos cuando la cosa es clara, por ejemplo, el acusado viene peleando la pena, no viene peleando el delito. Cuando es más complejo, cuando el delito está en discusión, las deliberaciones a veces se extienden por más de 8 horas. A veces nosotros decimos ya, el juicio va a terminar a las 6 de la tarde y la deliberación la vamos a dar a conocer mañana en la mañana. Y así nos quedamos trabajando un par de horas madurándola. Fruto de esa deliberación es un acta. ¿Un acta cómo? Nosotros digamos, ponemos en papel nuestro fundamento y los leemos. Yo creo que va a llegar el momento en que vamos a poder hacerlo, como decimos, a capela. Va a llegar el momento en que vamos a tener la experticia de poder aunar los elementos del juicio y exponerlos claramente. Pero al menos en este momento lo que estamos haciendo es los elementos esenciales de configuración del hecho y participación. Y el debate central. Decimos culpable o inocente, pero no como los gringos. Decimos culpable o inocente con fundamento. Y después del veredicto tenemos 5 días para redactar una sentencia. ¿Cómo valora el Tribunal de Juicio Oral la prueba? Dije que ese es otro principio. Libertad probatoria y libre convicción. Son 2 cosas distintas. La libertad probatoria significa que el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, así como también los juzgados de garantía, cuando conocen de los juicios abreviados, simplificados, pueden recibir cualquier tipo de medio probatorio. O sea, no hay medios aptos o no aptos, inhábiles o no hábiles. ¿Puede declarar un menor de 5 años de edad? Sí, sí puede. ¿Cómo lo pondrá el juez? Esa es otra cosa. No hay restricción. Nos han llegado, comentaba anoche, los peritos de las más variadas índoles. Tuvimos la otra vez un caso de superchería o de brujería y vino una señora que era como astróloga a declarar como experta. Bueno, ¿a quién va a quedar entregado? Dice, pero perdónenme, pero la astrología, el tarotismo, todavía no tiene carácter científico. Dijo uno de los... Bueno, los intervinientes hacen relevancia de esas cosas. Y vienen dos peritos encontrados y así. Lo central es la libre convicción. La ley nos ha señalado que nosotros tenemos posibilidad de valorar la prueba libremente. ¿Pero qué significa esto? La valoración de la prueba significa que nosotros podemos, tal como dice la norma, apreciamos la prueba con libertad, pero no podemos contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. ¿Podemos condenar con la versión solo de la víctima en un caso de violación? Sí, podemos, y lo hemos hecho. ¿Aun cuando vengan 10 testigos de la defensa diciendo que eso no ocurrió? Sí, podemos. ¿Por qué y cuándo? Cuando la declaración de ese solo testigo reúne en sí misma elementos de estándar probatorio suficiente. ¿Por qué digo la sola declaración de la víctima? La verdad es que no es solo la declaración de la víctima. Va a venir su versión apoyada en la pericia ginecológica que va a decir que sufrió desgarros, apoyada en la pericia química que va a decir que el semen del hombre está en su interior o en sus ropas, va a venir desgarrada. Van a venir las fotografías que se proyectaron en la audiencia de cómo encontró la policía a esa mujer golpeada. Y aun cuando los 15 testigos de la defensa me digan, no, la verdad es que fue una fiesta que un poco se descuadró, una fiesta que terminó mal, bueno, yo tengo esos otros elementos. No contradecir los principios de la lógica significa no pisarse la cola, como diríamos en Chile.
Cuando yo exponga los argumentos lógicamente tienen que ir razonándose. Yo no puedo hacer una sentencia como en el sistema antiguo. En el sistema antiguo yo tenía un formulario, porque ustedes comprenderán que en algún momento las sentencias también tenían que fallarse. ¿Y cómo lo hacía? Para condenar, el tribunal ha tenido presente A, B, C, D, E. ¿Y qué es lo que hace uno? Un inventario. Era una verdadera encuesta del proceso. Y uno decía, afoja 109, rola la declaración de la víctima. Afoja tanto, rola inculpatoria del Ministerio Público. Afoja, y uno iba haciendo. Pero, y después de todo eso uno decía, condena. Decía, pero ¿y dónde estuvo el análisis? Pero resulta que esa declaración trae elementos que inculpan y elementos que exculpan. ¿Dónde estuvo el análisis? Bueno, el esfuerzo ahora es que más que reproducir la sentencia, yo no tengo que poner, me preguntaban, bueno, ¿cómo es la audiencia? ¿Cómo es la sentencia? Antiguamente, cuando digo antiguamente, cuando recién partíamos, como no había modelo y no teníamos de dónde sacarlo, empezamos a inventar nuestro modelo de sentencia y nos salían unas sentencias bárbaras de larga. Porque ¿qué es lo que hacíamos? Declaró María, María dijo ta, declaró Juan, Juan dijo ta, y después volvíamos a decir, y nos parecieron que sus dichos fueron coherentes porque ta. Entonces era una sentencia, por ejemplo, con 5 testigos que tenían 40 hojas. Entonces una cosa, pero, y algunos jueces pensaban, estamos peor que antes, decíamos, por favor volvamos al inquisitivo, por lo menos ahí yo tenía un modelito, o sea, me ayudaba a alguien, aquí yo tengo que hacerlo solo y más encima me sale más largo. No. Poco a poco hemos ido depurando la técnica y estamos llegando a lo que debiera ser. No estamos todavía al nivel que deberíamos, pero estamos llegando al nivel que lógicamente la sentencia lo que tiene que hacer es reproducir el razonamiento del sentenciador y no reproducir la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba es irreproducible. Estamos en una lógica, la nuestra, una lógica de única instancia. Y dice, ¿pero cómo? ¿Y va a quedar entregado al arbitrio de un juez? No, va a quedar el arbitrio de 3 jueces. Y no va a ser a su arbitrio. Porque los intervinientes van a tener la posibilidad de recurrir ese juicio. Pero no porque le pareció que una era más creíble que la otra. Sino porque van a tener que decir, la sentencia no se hizo cargo de las múltiples contradicciones de la víctima. Y la sentencia tiene que decir, en vez de decir, María declaró todo esto, la sentencia tiene que decir, aun cuando la víctima no pudo dar razón de por qué no pudo identificar en el juicio a su agresor, el tribunal estimó que su versión era coherente, porque se ajusta a los otros peritajes, se complementa con la versión del testigo que vio al sujeto huyendo con la especie a tantas cuadras del lugar. Y en el fondo, el sentido de la fundamentación de esa sentencia es de ir encadenando los elementos probatorios. ¿Cuál es nuestro contrapeso? El recurso de nulidad. Y el recurso de nulidad, se dan 2 herramientas para recurrir el fallo. Por una parte, que hubo infracción al debido proceso. O sea, una parte no fue oída, una prueba no fue aportada, o el tribunal de plano desestimó pruebas que debían haber sido escuchadas. Y por otra parte, la lógica de la fundamentación de la sentencia. Y ahí es donde la mayoría nos ataca. Cuando nuestras sentencias no son firmes, nuestras sentencias no son firmes no porque el juicio haya sido malo, es porque nuestra sentencia fue mala. Porque nuestra sentencia no amarró. Y uno tiene que amarrar todos los cachitos sueltos. Y tiene que decir, mire, quedó claro que respecto de este punto, por ejemplo, si la bala dio bote o entró, los peritos no pudieron llegar a un acuerdo. Pero sin perjuicio de eso nosotros condenamos igual, porque la trayectoria de la bala nos permite hacer un análisis de lógica, que si entró por acá debió salir por allá. Es un poco la lógica. ¿Cuál es el nivel de eficacia? Menos del 10% de las sentencias se recurren y menos de ese porcentaje se acoge la nulidad. Al principio, como todos estábamos ubicándonos en nuestro rol, a nuestros superiores jerárquicos les costaba mucho dejarnos libres, dejarnos con las manos sueltas, digamos. Y trataba de entrar a ponderar hechos, hasta que se dio cuenta que era un efecto perverso, que en la medida que acogían recursos de nulidad, tenían no tan solo que anular la sentencia, tenían que anular el juicio. Y muchas veces cuando se anula el juicio, el Ministerio Público llega con menos prueba de la que tenía originalmente. Se anula el juicio y seguramente la segunda sentencia va a ser tan absolutoria como la primera, por ejemplo. Y otra cosa que les pasó, que se dieron cuenta, que se llenaban de trabajo. Y que la lógica de este sistema es que todo muera abajo. ¿Muera dónde? Muera donde los intervinientes dieron cuenta del debate, no dentro de una corte.
Y la Corte se reservó para sí lo que le corresponde. La Corte se reservó para sí el estudio de casación, el estudio de derecho, el estudio de fondo. Asentar jurisprudencia de fondo y no a quedarse en si vale más la declaración de o cual. ¿Qué hemos hecho nosotros? De alguna manera hemos estudiado jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español y de ahí hemos arribado a ciertas lógicas, digamos, qué vale más, qué vale menos. Hemos dicho, por ejemplo, las declaraciones de los testigos tienen que ser con test, etcétera. Hemos tratado de ir aunando criterios también con la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el establecimiento de cuándo hay una garantía vulnerada y cuándo no. Y estamos un poco mirando algo más allá de la parcelita, digamos. Estamos tratando de abrir hacia un derecho un poco más internacional. Y son perfectamente aplicables porque la lógica y la naturaleza humana es la misma aquí que en España. Quisiera, para terminar, referirme solo a un tema que también fue objeto de mucho debate y que fue el sistema de registro. Y eso tiene relación a la oralidad y a la adversariedad de la audiencia. Al principio se dijo estenógrafo, después se dijo es muy caro porque hay que capacitar, hay que traer las máquinas, son carísimas. Bueno, después de todos los análisis se llegó a un sistema de audio. La audiencia se graba en íntegro y se va registrando en un CD. Comentaba una experta mexicana que fue a ver los tribunales nuestros, que cuando pidió en una visita que le mostrara la bodega, ella imaginaba que iba a encontrar una bodega grande, con especies, con archivos, y se encontró con un closet, un armario de 3x2, con CD, 2001, 2002, 2003. Y ese era el archivo del tribunal. Porque en un CD cabe el trabajo de una semana del tribunal. Y vencidos los plazos de los recursos, nosotros no tenemos el amparo que ustedes tienen, ese amparo ante la Corte Federal, porque somos Estado unitario, vencido el plazo de los recursos y pasado, se reutilizan los CD. ¿Los intervinientes tienen sus propios CD? Sí. Si él quiere, puede grabar y puede llevárselo para su casa y escuchar de nuevo la versión. Al principio, los jueces decíamos, bueno, pero todo es en audio. ¿Y quién va a firmar esto? ¿Y quién va a dar fe de esto? ¿Y quién me va a asegurar a mí que la audiencia se hizo? Señores, señoras, si ustedes están ahí, está la prensa ahí, está el acusado ahí, está el juez ahí, ¿alguien va a dudar que no se hizo? No. Esta cuestión muy moderna será, pero necesitamos un acta. Está bien, vamos a hacer un acta. Primer problema, ¿qué vamos a consignar en el acta? Entonces, como no estaba muy claro, al principio las actas eran unas sábanas inmensas en que se ponían hasta los suspiros. Dijo, contraargumentó, se le dio la palabra, tomó agua, tosió. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Que una audiencia de 20 minutos significaba que un funcionario tenía que quedarse 3, 4 horas transcribiéndola. Y después el juez se ponía los audífonos y la iba revisando. ¿Les parece a ustedes que es más económico eso que tener un funcionario que vaya haciendo al tiro la escrituración? Estamos peor que antes. Entonces, no, parece que eso no va por ahí la cosa. Y poco a poco, ¿qué fuimos haciendo? Haciendo unas audiencias enunciativas. ¿Por qué? La audiencia ahora, ¿qué es lo que dice? El acta dice, siendo las 9 de la mañana, ante la presencia del juez, Carla Troncoso compareció, Juan, acusado, Mario, su representante, Diego, fiscal. Tema de la audiencia, debate de prisión preventiva. Audiencia, juez resuelve, y la resolución del juez se pone textual. No sé qué tan floridos sean ustedes acá, pero la verdad es que nosotros no somos muy poéticos, así que las resoluciones no nos salen muy largas. Las audiencias de juez de garantía. Y sale. Se hace lugar a la solicitud de prisión preventiva porque se estima que ta. Listo. Termina la audiencia, se da copia del registro a los intervinientes. ¿Cuánto les ocupa eso? Una plana. Y en algunos tribunales, si quieren, eso lo firma un funcionario, que es el funcionario que hace de ministro de fe, porque todo tribunal requiere un ministro de fe, no solo para lo jurisdiccional, sino también para lo administrativo. Y listo. Las cortes al principio decían, pero por favor, ¿y cómo vamos a resolver nosotros acá? Momento. El recurso de apelación que procede tratándose de la libertad provisional y de otras resoluciones del juez de garantía, supone que en la audiencia de la Corte se va a reproducir el debate. Al principio entraban todos muy acartonados, así como y poco a poco los ministros también han entendido que la lógica, y les gustó también, si para qué vamos a andar con cosas, a todos nos gusta un poco como sentirnos en el papel.
Y los ministros también entendieron que esto debía ser así. Interrumpen al fiscal y el fiscal dice: su señoría, el juez se equivocó cuando negó la prisión preventiva porque realmente esta persona es un peligro para la seguridad de la ciudad, ta, 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 ta. Bien. Y el defensor lo interrumpe. ¿Y el juez qué es lo que hace? Controla el debate. Y nosotros, cuando hablamos de control de debate, realmente controlamos. Controlamos en términos de que, abogado, se está repitiendo, ya me lo dijo, no sea majadero. Así, con esas palabras. Señor defensor, ¿usted cree que yo soy un niño? No le voy a creer eso. Así. Porque ese es el nivel de confianza que uno logra con los intervinientes. Uno no tiene que entrar a pontificar en la audiencia, pero sí tiene que controlar, y controlar los tiempos de que sean eficaces. ¿Qué tenemos ahora? Que las cortes de apelaciones se acostumbraron también a recibir el debate. Y ya ni miran. Entran a la audiencia y preguntan: oiga, ¿de qué se trata esto? No, una prisión preventiva. ¿Y qué cosa era? No, era un robo en lugar habitado y parece que la persona tiene antecedentes. Listo. Y adentro. Y bueno, y habrá que resolver con lo que uno tiene ahí. Les pregunto, ¿realmente ustedes se tomaban un día o dos días para resolver una prisión preventiva? ¿Cuánto? ¿Cuánto les tomaba el estudio del expediente? Eso mismo ocurre ahora, ese mismo tiempo. La única diferencia es que en vez de usted leerlo, lo está escuchando. Y los tiempos se reducen. Eso es un poco. Algunos creyeron que el sistema computacional y que no iba a haber dinero, es mucho más barato eso que el estenógrafo. Y se ha logrado establecer que los costos que se economizan con la tramitación de los expedientes de audio es menor que que todo el trabajo del procedimiento escrito. Porque además de tener el papel, usted tiene la obligación de custodiar el papel. Y la custodia del expediente, la verdad material del expediente, era muy riesgosa y eso tenía un costo asociado. A nosotros en este momento nos pueden quemar el tribunal. Mientras no lo quemen con los jueces adentro, está todo bien, digo yo. Nos pueden quemar el tribunal y al día siguiente, provisionalmente, podemos utilizar las dependencias de otro tribunal y seguir trabajando. ¿Por qué? Porque se diseñó un sistema computacional que además no solo lo guardamos nosotros. Tenemos un respaldo en una madre central, digamos, lo que dicen la mesa de ayuda, como dicen los técnicos de mi tribunal, que a veces no siempre es de ayuda, sino de desayuda. La mesa de ayuda tiene un vínculo. Y todo lo que pasa en el tribunal se registra. Entonces, si por ejemplo se corta la luz, tenemos un paro, se nos quema el computador, cualquier cosa, hay un respaldo. Y hasta ahora nunca ha quedado un juicio anulado porque se perdió el audio o porque una parte no grabó bien. Porque además, ¿sabe la verdad? Nadie se va a dar la lata de escuchar 8 horas de juicio para decir: ¡ah! ¡Ay, no quedó grabado! Yo desafío que alguien lo haga. Quisiera ahora concluir estas pequeñas reflexiones un poco señalando lo que dicen los programas de televisión, que todos aquellos comentarios son de mi exclusiva responsabilidad y que nada vinculan al Poder Judicial de Chile. Pero creo que no es tan distinto de lo que le podría decir cualquier colega que se siente en este lugar y que haya compartido mi experiencia como juez del sistema antiguo y ahora como juez del sistema nuevo. Reitero lo que les dije ayer. Este es un sistema que nos libera de una carga administrativa. 1. Profesionaliza la administración de justicia. 2. Nos da la posibilidad de estudiar, nos da la posibilidad de reposicionarnos en nuestra labor. 4. Replantea y revalora las instituciones de justicia. ¿En qué sentido? Que el Ministerio Público y la Defensa Penal Pública tienen que ser organismos técnicos calificados, o si no hacen el ridículo y se tienen que ir para su casa. 5. Limita la arbitrariedad y la corrupción. Un tribunal con las puertas abiertas y con debate público es menos corruptible que una sala privada, secreta, donde usted no sabe qué pasó y entre gallo y medianoche salió la sentencia. ¿Que hay desventaja? Hay desventaja. Pero yo creo que si nos tomó 100 años, a nosotros al menos, cambiar un sistema de justicia penal, al menos podemos darle 10 años para probar este, antes de hacer una evaluación y decir realmente no funciona. Y hasta ahora, los indicadores públicos señalan que la gente siente que la justicia es más democrática, aumenta el valor país, como digo yo, porque todos nos reposicionamos. Y yo creo también que esto de que la justicia sea más democrática no es una cuestión política, es una cuestión funcional. Se reduce el número de recursos. Y si usted dedica tantos recursos a estar controlando lo que hace su subalterno, no tiene tiempo para estar haciendo su propio trabajo. Este es un sistema que se controla por sí mismo. Y si alguien falla, empieza a ser atolladero. Y ligerito, ligerito va a llegar alguien y le va a decir: mire, ¿sabe qué? Usted está evaluado anualmente, para afuera, no sirve. ¿Qué hay desventajas? Las hay.
y las principales desventajas vienen de nuestras propias limitaciones. Han venido de nuestra propia inflexibilidad al cambio y a nuestros propios prejuicios. Creo que en la medida que nos liberamos un poco y le damos la posibilidad a los actores y les abrimos la puerta y les entregamos a cada uno la cuota de responsabilidad que le corresponde y dejamos de ser el tribunalote, como me dijo un magistrado en Oaxaca, y dejamos de ser así como los sheriffs del pueblo y dejamos de creernos los señores tutelares de la moral y de la seguridad ciudadana y dejamos que cada uno de los actores asuma su cuota de responsabilidad, se van definiendo los roles y nosotros podemos hacer mejor nuestra función, que es administrar justicia. Les dejo la palabra ahora por si tienen alguna consulta. Gracias. Será... Los que tengan una pregunta, levanten su mano para que la señorita asistente se acerque los micrófonos. Doctora, mi nombre es José Daniel Aguilar del Toro y de toda la plática, reflexiones, advertí una situación que asimilándola con la situación que existe en nuestro país, creo que sería oportuno comentar. En nuestro país, la prisión, tanto pues preventiva, que alcanza o que acumula, abona la pena de prisión definitiva, la tendencia o el propósito es la readaptación social del delincuente y la prevención a la reincidencia. Yo me he preguntado aquí en lo que sucede en México, ¿qué pasa con el castigo al delincuente? ¿Qué pasa con el reclamo de la víctima, del ofendido o incluso de sus familiares, con la situación que padecen por la perpetración de algún delito y del sistema que expone ahí en su país? Ve una tendencia a que la prisión no sea tan enfática en los procesos. Pero, ¿qué hay sobre el castigo o sobre esa readaptación? Si usted lo entendió así, quiere decir entonces que lo dije bien. Es precisamente eso. El cambio del régimen de prisión preventiva va hacia eso. Que estén en prisión preventiva aquellos que deben estar para los fines del proceso, o bien que son peligrosos. Y cuando se habla de peligrosos, son fundadamente peligrosos. No porque una persona cometa un delito grave, es en sí mismo peligroso. No sé si me explico. Ahora, obviamente la víctima salta inmediatamente. O sea, si usted va a dejar en libertad al violador, ¿qué es lo que le van a argumentar el fiscal? Le va a decir, su señoría, el violador es una persona conocida de la víctima, lo va a amedrentar para que no venga al juicio. Y ahí, si usted recuerda, uno de los requisitos de la prisión preventiva era de que, bueno, fuera también necesaria no solo para la seguridad de la sociedad, que ahí está el problema del índice de criminalidad, sino que también fuera peligrosa para la seguridad de la víctima. Y si a mí me justifican que realmente, por ejemplo, el agresor es el novio y no es el primer episodio, bueno, ahí claramente yo tengo que hacerlo. Ahora, que hemos tenido saltos al vacío y nos hemos equivocado, lo asumimos. Y así también nos han crucificado en la prensa. Cuando, por ejemplo, hemos dado libertades provisionales sosteniendo, tiene 17 años de edad, no le va a tocar una pena en el futuro, otra oportunidad, y resulta que nosotros le dimos otra oportunidad y a la semana, borracho, mató a otro cristiano. Y así mismo es nuestra sanción pública. O sea, ahora lo que sí... Claramente se está produciendo internamente el cambio de switch en lo que se refiere
a internalizar que prisión preventiva no es castigo anticipado. Y mientras eso no nos entre a fuego, vamos a seguir pensando un poco con esa lógica de que el delincuente está libre. Pero ¿cómo si es delincuente? Si nosotros no podemos decir que es delincuente hasta que no está condenado. ¿Me entiendes? Es todo un círculo vicioso. Y puede tener una sábana de prontuario. Y yo le puedo dar la libertad. Porque digo, mire, ¿sabe qué? Este delito a mí me parece que no se cometió. Y fue detenido precisamente por sus antecedentes, no por otro motivo. Entonces, usted pone de relevancia otra cosa. Uno de los principales problemas de la justicia chilena fue entender que nosotros no somos ahora los que vamos a dictar pautas de orientación de seguridad ciudadana. Para eso están las autoridades políticas. Para eso hay un ministro interior, para eso hay un consejo de seguridad, para eso hay unas policías. ¿Quién tiene que diseñar la escala de jerarquía de lo perseguible en el país? El Ministerio Público, el acusador. El juez está para impartir justicia y no para ir diciendo, mire, eso es grave, lo vamos a tener preso hasta que se seque. Porque nosotros nos estaremos erigiendo ahí en los controladores, del sentido popular. Ahora, obviamente nos sensibilizamos. Y cuando llega una persona que tiene dos condenas anteriores por violación y me la trae nuevamente por violación, créame que aunque venga con el papa de aval, yo lo voy a dejar privado de libertad. Pero que hay jueces más garantistas, los hay. Créame, o sea, ese ha sido un gran debate. Y además algunos de nosotros que somos considerados más duros dentro de los esquemas de pena y de prisión preventiva, entendemos también que una forma de fortalecer inicialmente el sistema ha sido eso. Darle una señal clara a la comunidad de que aquí realmente la prisión preventiva sigue existiendo, pero en su nueva naturaleza. No sé si... Ahora, es un tema abierto al debate. Y creo también, insisto, que es rol del Ministerio Público diseñar estrategias de persecución criminal, no nuestro. De hecho, no creo que podamos hablar ni siquiera de castigo ni de readaptación social de una persona imputada de un delito. Solo lo podemos hacer de una persona condenada. Por lo tanto, no creo que... de hecho, no debamos de hablar ni de violador, deberíamos de hablar de un imputado de violación, ¿no? Que creo que hay una enorme distancia entre eso. Y que la prisión preventiva no es un castigo, es una medida cautelar que justamente busca cautelar los fines del proceso que tú mencionabas. Carla, yo te quería preguntar, ahorita hay un debate... Aquí ha habido un esfuerzo muy grande por transparentar la justicia y hay un debate incluso a nivel Suprema Corte de que, bueno, nuestro Procurador General de la República considera que el hecho de que la justicia se administre en forma pública y sea transparente va a presionar a los jueces, ¿sí? Y los va a hacer a que hagan un poco más lento los procesos y los va a presionar socialmente, ¿verdad? A tomar probablemente ciertas decisiones. Ese es el argumento en dado caso de la Procuraduría General de la República. Yo quisiera que nos contaras, digo, obviamente no suena muy lógico, pero quisiera que nos dijeras para ti qué significó y si realmente es un problema el tener que administrar justicia en público, si realmente es una presión social, si honestamente y con toda sinceridad no a veces has sentido una presión muy tremenda en la comunidad, sobre todo en casos importantes para decidir de cierta manera, o has tenido incluso miedo. O sea, ¿qué pensarías de estos argumentos que hoy en día aquí están en discusión a nivel nacional, ¿no? Lo primero que puedo decir es que, tomando las palabras y los dichos de otra persona que estuve exponiendo días antes, decía que en otro sistema de justicia se entiende que el sistema era tan transparente que todo el mundo sabía a quién había que pagarle y cuánto. Así de transparente era el sistema. La verdad es que cuando un caso es importante, a uno lo van a presionar, sea escrito, sea oral, sea por videoconferencia, colegiado o unipersonal. Si usted está investigando un gobernador o un alcalde, créame que le van a llegar mails, que te van a llegar llamadas telefónicas, que te va a llamar tu superior jerárquico. Pero cuando eso ocurre sin la publicidad, yo eso lo recibo en mi despacho. Me están llamando. Y cuando yo tengo un expediente, además, que tramito durante el curso del tiempo, a lo largo del tiempo, tengo la posibilidad también de que se me vaya cayendo la investigación. Como la audiencia de juicio oral es una audiencia única y concentrada, la posibilidad que alguien nos venga a amenazar o a intimidar o a presionar se reduce. ¿Se reduce a qué? A la audiencia.
Que nos han gritado cosas, pero ¿cuándo? Cuando condenamos, por ejemplo, y se lee el veredicto, y dice, no, esto es injusto, y la gente de repente tiene esas reacciones. Yo como juez del sistema antiguo recibí llamados telefónicos por casos emblemáticos de los lugares donde trabajé. Casos emblemáticos, ¿a qué me refiero? No casos sensibles para la comunidad, sino casos donde personajes públicos estaban realmente involucrados. Magistrado, mire, sabe que tal vez a usted le llegó una investigación, pero hay un problema ahí de interpretación, no sé si podría usted recibirnos hoy día como a las 5 de la tarde. Y uno dice, mire, el horario de funcionamiento del tribunal es de 8 a 2 de la tarde. No, pero yo creo que esto es como para hablarlo tranquilo, usted me podría dar una audiencia privada. Ya, eso usted no lo puede hacer en un juicio oral. Porque para empezar, cierra el debate y se cierra la cortina. Y los jueces pasan a deliberar en privado. Y cuando hablo de deliberar en privado, es que a lo más uno está en la biblioteca del tribunal, trabajando con libros. ¿Que si hemos sentido la presión pública? Sí. ¿Y eso a qué nos ha llevado? A tener que fundamentar aún más. O sea, usted no le puede decir a la gente, condenamos y salimos arrancando. Porque nos están esperando al lado fuera del tribunal con pancarta. Y lo hacen. Porque las fuerzas vivas de la comunidad se organizan, y no a veces espontáneamente, sino que a veces utilizadas políticamente. Por aquellos que quieren conseguir, por ejemplo, plataforma en una campaña, porque estamos en periodo eleccionario. Bueno, estamos más obligados a fundamentar nuestras resoluciones. Y la presión siempre va a existir. Y como dice un ministro allá, bueno, y para eso nos pagan, y harto bien que nos pagan. O sea, ese es nuestro trabajo. El que no tenga pantalones, que se dedique a otra cosa. O falda, perdón. Doctora, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, de los juicios en los que han otorgado la libertad, o sea, que no están sujetos a prisión preventiva, ¿qué porcentaje tienen de imputados que se sustraen de la acción de la justicia? Buena pregunta. ¿Cuál es el nivel que tienen? Porque yo creo que eso es lo que más miedo nos podría dar, ¿no? El que no pudiéramos sujetarlos a un procedimiento, que se nos sustrajeran y que se nos desquiciara el sistema. Esa es mi pregunta. Gracias. Es muy interesante su pregunta, porque el porcentaje que tenemos de lo que llevamos en juicio nosotros en Antofagasta, que llevamos en más de 500 causas en todos los años, hemos tenido que suspender audiencias de juicio solo en 3 oportunidades. Ahora, la mayoría de nuestros imputados de juicio llegan privados de libertad, porque la lógica del juicio oral es que es una lógica de pena más alta. Y una lógica de pena más alta es un peligro de fuga, que se llama. Entonces, bueno, pero los que llegan en libertad se han sustraído muy poco. Incluso le digo que hemos tenido condenados. O sea, gente que al término del juicio le decimos, usted va a ser condenado. O sea, la persona ya sabe que lo más probable es que le van a dar 5 años. Y llega 5 días después calladito a plantarse ahí. Ahora, ¿por qué? No es porque la gente en Chile sea más buena, no. No sé, es una cosa matemática también. Un proceso con imputado en libertad generalmente es un proceso en el que al fiscal tiene más tiempo para investigar. O sea, veámoslo como contrapartida. A prisión preventiva, menos tiempo para investigar. Sin prisión preventiva, más tiempo para investigar. Eso un poco. Entonces, a veces el fiscal que tiene una causa, por ejemplo, delito económico, que es medio complicado y todo, y que son personas, digamos, delincuencia de cuello blanco, que tiene arraigo social, comercial. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, bueno, lo vamos a dejar en libertad 9 meses para una investigación más larga. Entonces, lo más probable es que si el sujeto tiene reales intenciones de sustraerse a la acción de justicia, no lo haga al momento del juicio, 40 días antes. Lo hizo en cuanto le dieron la libertad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que no va a ser el tribunal de juicio oral el que le va a despachar la requisitoria, la aprehensión. Va a ser el juez de garantía. Porque el fiscal está esperando, le digo yo con el cuchillo afilado, que no llegue a firmar un día. Y al tiro. Y el sistema funciona porque además tenemos una red bueno, Chile es bastante, tiene unas fronteras bastante largas, pero los pasos fronterizos son pocos. Entonces usted además, ¿qué es lo que hace? El fiscal le da la libertad pero con arraigo y lo informa a la policía de extranjería. Entonces generalmente son fugas internas, digamos. Fugas dentro del territorio nacional porque no se pueden arrancar por ninguna vía oficial. Y si andan fugados, lo más probable es que cometan otro delito. Esa es la lógica. Entonces, generalmente nos cae, lamentablemente, con un delito acumulado. Pero es muy bajo el porcentaje que se sustrae. Doctora, del Colegio de Abogados, ¿qué tanta fortaleza hay para, dentro de los actores,
sancionar abogados realmente si no hay una colegiación obligatoria? Y lo otro, si verdaderamente se habla de concentrar un poco más los procesos, ¿hasta dónde tienen la figura de la deposition que tienen en Estados Unidos de recibir testigos en los despachos de los abogados? Tal como usted lo dijo, en Chile la colegiatura no es obligatoria. Uno estudia Derecho 5 años, hace un examen de grado, o sea, prepara un examen final, hace una práctica obligatoria de 6 meses y tiene que hacer una defensa de tesis. Todos los abogados en Chile se titulan igual, salvo aquellos que no pudieron hacerlo y tienen que ir a titularse a Ecuador o España. Ese es como el sistema en Chile. Lo que, como dicen, lo que natura non da. Bueno, ahora, el título de abogado lo entrega en una ceremonia la excelentísima Corte Suprema de Justicia, como ceremonia oficial, y ahí me entregan el cartón, digamos, el diploma. Pero para trabajar como abogado, no todos los abogados trabajan en el foro. Algunos se dedican a la investigación, otros a la docencia. Aquellos que quieren ejercer la profesión como abogado tienen que tener una patente municipal. Aquí a los abogados no les gusta la comparación, pero igual es una patente de establecimiento comercial, igual que la que tiene un carnicero. ¿Por qué? Porque uno va a prestar un servicio, un tendero. Uno tiene su patente comercial. Y esa es la patente, ese registro municipal es el que a mí me habilita en el fondo, porque para obtener ese registro yo tengo que cumplir con todos los requisitos y exhibir mi título. ¿Hemos tenido abogados con patentes falsificadas? Sí. Porque tenemos un sistema de control que lo detecta. ¿Ejercicio ilegal de la profesión? Sí. Y está contemplado como delito. Y créanme que los fiscales, los jueces son muy duros en sancionarlo y tiene pena más o menos fuerte. Porque generalmente el abogado que interviene en un proceso no solo usurpa una función que no tiene, sino que muchas veces comete además delito de falsificación de instrumento privado mercantil, porque el delito trae delitos asociados. Tuvo que falsificar la patente, falsificación de instrumento público. Entonces las penas son muy duras. Se persigue bastante. La colegiatura en el fondo en Chile tiene un sentido como de barra social y de perfeccionamiento. No existe la facultad de que los abogados interroguen a los testigos con mérito, como lo hacen en Estados Unidos. ¿Pero qué es lo que sí se hace? Yo tengo derecho como fiscal, o sea, como defensa, porque el fiscal tiene todo el privilegio, pero yo como defensa tengo derecho a acceder a los mismos medios de prueba que tiene el fiscal. ¿Y cómo es esto? Desde que se inicia la investigación es pública para la contraparte, o sea, para el imputado y para la defensa. Y eso significa no solo pública, era como entretenido al principio, porque como no había nada tan claro, entonces los fiscales decían, no, yo tengo derecho a mostrarle el expediente, pero porque ahí está público, pero no le puedo sacar una fotocopia. O sea, ¿pero de qué sirve? No, ahora uno ve en los juicios que llega el defensor y saca su carpeta, llega el fiscal, saca su carpeta, y muchas veces el fiscal le dice, oye, ¿sabes que no encuentro la hoja tanto? Y el defensor se la pasa, porque es el mismo expediente, fotocopiado. ¿Qué es lo que puede hacer el defensor? El defensor puede citar a las personas, pero no tiene apercibimiento para hacerlo. Puede citar, por ejemplo, un policía a su despacho para interrogarlo, pero vaya usted a que el policía vaya y que le responda. Ese es otro cuento. Entonces, ¿qué es lo que generalmente hacen los defensores? Los defensores utilizan la vía del Ministerio Público y ellos llevan su testigo que van a usar en el juicio, cuando es un buen testigo, un testigo de coartada, por ejemplo, lo llevan a declarar al Ministerio Público y participan en el interrogatorio del Ministerio Público, estando presente. Y así le dan validez. No sé si le respondí. Doctora, primeramente, muchas felicidades por su exposición. A mí me tiene muy inquieto la cuestión que usted formuló un ejemplo el día de ayer, en el cual puso en evidencia la falta técnica del defensor. ¿Sí? Aquí en el juiciamiento que tenemos en México tenemos la suplencia de queja, ¿verdad? Usted se le va a presentar un caso en el cual es más que evidente la falta de defensa del inculpado. ¿Qué sucedería en ese supuesto? ¿Se le va a dejar indefenso al inculpado o simple y sencillamente qué sucede ahí? Muy buena pregunta. Existe la posibilidad de que los jueces orales o de garantía declaren defensa vacante ante la negligencia evidente del defensor de oficio. Existe y está. Nosotros no lo hemos hecho nunca en el juicio oral. ¿Y por qué? Porque obviamente el juicio oral es la última etapa
de un procedimiento que se viene fraguando ante el Ministerio Público, ante el juez de garantía. Pero el juez de garantía sí lo ha hecho. Y a veces lo ha hecho contra el pataleo de la propia, del propio imputado. ¿Por qué? Porque al imputado le fueron a vender esto de que no, mire, yo soy abogado, tengo diploma. Pero uno es el técnico y uno se da cuenta que está dejando la escoba, digamos. ¿Y sabe qué? Incluso el Ministerio Público lo pide. Y dice, ¿pero por qué el Ministerio Público? ¿Por qué? Porque previene la posibilidad de una nulidad. Porque si permite que ese mal defensor llegue a juicio, lo más probable es que gane el juicio. ¿Pero qué es lo que va a hacer? Va a venir otro defensor de oficio y va a decir, defensa negligente, y le tiran para atrás. Entonces yo pido cambio de defensor. Y lo incluso lo puede promover el Ministerio Público. Se lo pide. Abrir debate. Ah, y el defensor se tiene que justificar. Y no tan solo existe ese control del ejercicio profesional, digamos, técnico, sino que además existe una serie de reglas de nulidad en el código. ¿Cuáles audiencias son nulas? Aquellas donde los intervinientes tuvieron que estar y no estuvieron. Por ejemplo, una persona es detenida y tiene un plazo de horas para ser presentado al control de la detención del juez de garantía. Resulta que la detiene la policía y el fiscal está en la playa y dice, no, mira, pásalo al tribunal a las 9, total, voy a la casa, me baño y llego. Y el fiscal no llegó. El juez, está el imputado y está la defensa. Y la defensa dice, su señoría, el fiscal no llegó. Tiene razón, queda en libertad. Queda en libertad, pero junto con quedar en libertad, yo informo y lo suspendo, 6 meses. Es una facultad. Un fiscal que no se presenta a una audiencia que él mismo pide, no una que yo cito. Por ejemplo, el fiscal pide el cierre de la investigación. Es una gran audiencia porque el cierre de la investigación se va a discutir la posibilidad de una salida alternativa, juicio oral, y él no llega. Bueno, obviamente uno no es tan dramático, digamos, no vamos a andar contando los minutos, pero damos un plazo razonable. Para eso hay un encargado administrativo de la sala que está comunicándose telefónicamente y dice, magistrado, que no hay. Bueno, consíganse otro fiscal que entre. Bueno, uno entra y ¿qué es lo que hace? El defensor me lo va a pedir. Su señoría, quien tiene el ejercicio de la acción penal pública es responsable de tener a mi representado privado de libertad. Está jugando con el tiempo del tribunal y ahí dramatizan y todo. Dice, bueno, muy bien, queda en libertad. No quiere decir que el expediente se archiva, que cae todo. No. ¿Pero qué es lo que está diciendo? Quedó en libertad. Y sale el titular del diario. Fiscal no llegó. Violador puesto en libertad. Además, esto ha generado una verdadera prensa judicial que antes no teníamos. Porque como están todo el día en el tribunal, porque todo el día hay noticia, amarillenta o no, hay noticia, los ha obligado un poco a introducirse en la nomenclatura. Y ellos también van definiendo nuestros roles y nuestras responsabilidades. Y nosotros no tenemos por qué cargar con la negligencia ajena. Buenos días, doctora. Buenos días. El juicio oral favorece la transparencia y la no corrupción. Ayer nos decía usted que en Chile hay un departamento de atención al público. Mi pregunta es, ¿en algún momento del procedimiento el juez oral tiene trato con los abogados o con las partes involucradas directamente mientras se desarrolla el procedimiento, mientras se dicta sentencia? ¿Lo recibe en su despacho? Ya, buena pregunta. No, vamos por parte. El público va al juicio y público, entiéndase, la víctima que no quiso declarar o que el fiscal estimó que su declaración no era necesaria porque tenía muchas otras pruebas, nunca lo he visto, pero la verdad es que la víctima siempre declara. Público está la familia de la víctima que van emocionalmente a apoyarla, etcétera. Esto tiene también un correlato. Ya le dije ayer que el Ministerio Público tiene dentro de sus divisiones una división de atención de víctima, peritos y testigos. Entonces ellos hacen un verdadero trabajo anterior al juicio, sensibilizando a la gente para que no se espante, digamos, y llegue al juicio. Y saben que lo que hacen, por ejemplo, los acompañan al tribunal, tienen psicólogo, tienen asistente social, los acompañan al tribunal, hacen como unos tours, digamos. ¿Para qué? Para que la gente se familiarice y van 3 días antes a ver una audiencia de otro juicio. Le dicen, mire, usted va a estar sentado ahí, esos 3 que está adelante son los jueces, este fiscal. Un poco para que vea y vaya haciéndose la idea de lo que le va a tocar vivir en carne propia, si es que no lo ha experimentado antes. Ahora, el fiscal está sentado en su mesa de trabajo con su asistente. El defensor solo con su asistente, el público atrás. Lo que hace el fiscal es que él y el defensor se vinculan a través de nosotros, dialogan y dicen objeción, no al lugar, el tribunal resuelve. Y a veces reciben soplos de atrás. ¿Soplos de qué?
un asistente que sentaba más atrás le mandan un papelito y se lo hace llegar. Igual que las películas. Dice, llegó el testigo tanto. O no encontramos el documento tanto. O, no sé, pasó tal cosa. Te está llamando tu mujer. Todo. Ese tipo de diálogo sí, pero sin, nosotros tenemos la obligación de, como juez presidente de la sala, controlar la dirección en términos también de disciplina, que la cuestión no se desbande, digamos. Ah, es una, no es una chacra, es un tribunal. Así que, y a veces el fiscal necesita un receso. Y dice, su señoría, un receso 5 minutos. Ya, muy bien. Salen, hablan por teléfono, vuelven, listo. Pero nosotros no tenemos ningún contacto con los intervinientes que no sean audiencia. Nadie dice, mire, tenemos aquí una prueba secreta que la verdad es que el juez de garantía nos dejó afuera. Eso no lo mencioné, pero es algo bien relevante. La prueba del juicio oral no es lo que el juicio oral determina que sea prueba. Es lo que un tribunal independiente e imparcial, el juez de garantía, pasó por el sedazo de la audiencia de preparación. Y ahí quedó fuera la prueba inconstitucional, la prueba obtenida sin respeto a las garantías. Por ejemplo, la confesión con tortura quedó fuera. Los objetos obtenidos en un cateo ilegal quedaron afuera. La prueba redundante quedó afuera. Entonces no me la puede incorporar el Ministerio Público o la Defensa así a través de un subterfugio como una audiencia privada. Y esto ha sido así hasta ahora. Además que no tenemos tiempo para hacerlo. Disculpe, me refería yo fuera de audiencia. Es decir, en nosotros tenemos un despacho abierto al público. ¿Sí? Y que recibimos a todos los abogados, a la gente que quiere hablar con nosotros. Sí, a eso me refería, ya. Fuera de audiencia. Sí. Bueno, la verdad es que antes del juicio, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos llega la causa de juicio oral y le fija. La primera resolución es una resolución que fija el tribunal competente, o sea, cuáles de los jueces van a integrar la sala, fija la fecha y fija la hora del juicio. Eso es todo. Entonces, a veces, los fiscales y los defensores, incluso no presentes, nos llaman por teléfono y dicen, magistrado, ¿sabe qué? Tengo un problema con la fecha. ¿Hay posibilidad de cambiarla? ¿Qué hacemos nosotros? Póngase de acuerdo. Usted me trae un escrito pidiendo otra fecha y vamos a ver la disponibilidad del calendario. Punto. No se reciben víctimas, no se reciben abogados particulares, no se reciben querellantes. ¿Por qué? Porque ¿qué me va a venir a decir que no me puede decir en el juicio? Solo recibimos... Y aquí también tiene que ver la especialización del trabajo. Como el trabajo del diseño de la agenda de trabajo, valga la redundancia, no es mío, yo no digo cuándo yo voy a ver el juicio, me lo dice la unidad administrativa que planifica la agenda, yo no tengo que ver con eso. Así que si el fiscal o el defensor tienen un problema, que se le fracturó la pata al testigo, que no va a llegar, ¿con quién lo habla? Con la jefa de la unidad de perito y testigo. Y ella me dice, magistrado, ¿sabe que aquí está pidiendo el fiscal si le puede recibir una videoconferencia? Que lo pida por escrito. Ahí lo recibimos. Pero no hay esa filtración. Y vuelvo a decirle lo que terminé en mi respuesta anterior. Además no tenemos tiempo, ¿sabe por qué? Porque los días que no estamos en juicio estamos redactando. Y los días que no estamos redactando estamos en juicio. Entonces, ¿a qué hora nos va? A lo único que recibimos son a los vendedores de libros. De hecho, Carla, o sea, la estructura de los juzgados es privado absolutamente. Nadie puede entrar a donde están los privados de los jueces. Y tengo entendido, digo, la única oportunidad que vieron un abogado es en los pasillos, ¿verdad? Pero tengo entendido que incluso es una causa de recusación y disciplinaria de ustedes reunirse con uno de los abogados sin que esté la contraparte, ¿no? O incluso reunirse con los abogados previo al juicio. Sí, efectivamente. Si la parte que salió... Esto es tan así... Que, por ejemplo, tuvimos un juicio que era más o menos connotado, o sea, connotado porque el tema era sensible, era una violación de una chica por dos chicos. Uno de ellos era el novio y el otro el amigo, pololo del año, le dijimos nosotros, le llamamos la causa. Pololo es el novio. Y bueno, la verdad es que esa causa, en su minuto, uno de los colegas que no estaba en el tribunal presidiendo entró como público. ¿Por qué? Bueno, tenía un rato y se sentó a escuchar un rato el juicio y salió. El juicio lo anularon por un error procedimental, porque se dejó fuera una prueba. Anulan el juicio y tenemos que hacer el juicio de nuevo. Y la defensa pidió que ese juez, que entró 5 minutos como público, no pudiera estar en la sala. Así de firme es la cosa. Y lo inhabilitó. Y eso que él no recibió una versión parcial, él recibió una declaración y dijo, no, conoció prueba antes del juicio. Se pudo haber formado, en esos 5 minutos se pudo haber formado una opinión, pero es que era una cosa menor, no importa, para afuera. Así de claro es.
Y efectivamente la unidad administrativa nos filtra todo eso. Entonces realmente cuando a mí me llegan a localizar en mi privado para algo, es para algo netamente personal, digamos. Ahora, no se hagan la idea de que esto por ser adversarial es distante y frío. Los jueces de garantía, que son los de la trinchera, que están ahí todo el día con los fiscales y con los defensores, tienen una relación mucho más fluida de la que tenemos nosotros. O sea, ellos tienen una relación mucho más personal, y uno los ve tomándose un café, juegan fútbol los viernes, ahí se pegan todo lo que quieren, y al otro día están trabajando. Pero eso se ha ido logrando sobre la base de las confianzas. Es un sistema muy personal, además. Buenos días, doctora. Buenos Yo días. No me quisiera ir con una pequeña duda que tengo. ¿Cuál es el tratamiento, bueno, cuál es el trato, perdón, que se tiene hacia las personas que se consideran como inimputables en el juicio oral? ¿Trato en términos de...? Sí, es que en su plática se ha hablado sobre personas imputables. Yo quisiera, no me quisiera ir con la duda de cuál es el trato que se tiene ante las personas inimputables, las personas que no son expeditas del uso de su razón, que padecen alguna facultad mental, no sé. No. A ver si la entendí. Imputado todo es aquel que es objeto de una investigación. Ajá, sí. Ahora, en el juicio mismo se le trata de imputado. No, no. No, okay, una persona que comete un hecho, un delito, ¿ya? Y que padece alguna facultad mental. Ah, perdón, no lo entendí. Ya, inimputable, muy bien. No lo escuché bien, disculpe. Eso generalmente se vio en garantía. No vamos a esperar 8 meses de investigación para darnos cuenta que realmente le faltan 2 neuronas. Entonces tenemos 2 posibilidades. La primera es que durante el propio procedimiento de garantía la defensa diga, su señoría, suspensión del procedimiento de investigación hasta que el médico forense haga una evaluación y certifique aquello que me está pareciendo a mí, que mi representado no tiene la habilidad mental para ir a juicio. Dice, hay una posibilidad y se suspende, se puede suspender hasta 6 meses. La persona que es internada en una institución de salud mental, se le hace una evaluación y después de eso se abre debate. Y resulta que si se logra establecer que realmente es un sujeto inimputable en términos de que es demente, por ejemplo, que tiene un trastorno mental serio, grave, certificado por una autoridad oficial, no por una clínica privada, se le da una audiencia para una medida de internación en un instituto psiquiátrico, que a veces es peor que ir a la cárcel, creo yo, porque además es permanente. Ahora, muchas veces lo que discuten, y ahí está muy bien dirigida su pregunta, muchas veces lo que discuten es en el juicio que no es tonto, pero es medio tonto, digámoslo de una manera burda. O sea, que tiene imputabilidad disminuida. O sea, no alcanza a tener el grado de retardo mental suficiente para ser considerado inimputable, pero tampoco está tan cuerdo, digamos, para entender todo el reproche penal. Y eso es muy interesante porque es objeto de debate en el propio juicio. Y el Ministerio Público lleva el perito psiquiatra que lo evaluó y la defensa lleva el perito psiquiatra que lo evaluó. Y a veces tenemos 2 oposiciones encontradas y bueno, vamos a ver a quién le creemos. Además nosotros tenemos, además del juicio y de la audiencia del juicio, tenemos una audiencia que puede ser que es posterior al juicio, que se llama la audiencia del 345, un artículo del Código Procesal Penal, que es la audiencia para discutir aspectos relevantes de la aplicación de la pena. Y si ese no fue un aspecto debatido durante el centro del juicio, puede ser debatido después. Todo lo que tenga relación con las circunstancias modificatorias de responsabilidad, que no afecta el hecho ni la participación, puede ser debatido posteriormente en una audiencia, con las mismas reglas de toda audiencia, con prueba, o sea, yo puedo separar las cosas. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para establecer qué perito nos parece más idóneo o no? La lógica, la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados. Si viene un perito especialista de una clínica psiquiátrica con todo este posgrado, yo le voy a creer seguramente más que el perito de la defensa que fue pagado solo para ese caso, por ejemplo. Y esas son preguntas legítimas que le puede hacer en un contrainterrogatorio. Señora, ¿usted le pagaron por venir al juicio? Sí. ¿Cuánto? Tantos dólares. Ya. ¿Cuántas veces ha trabajado para la defensa? Tantas veces. Ya. ¿Y cuántas veces ha venido a declarar lo mismo? Bueno, con esta vez ya van 7. Ah, ya. ¿Se fijan? Y ahí uno va construyendo un juicio de credibilidad, no tan solo de los testigos, sino también de los peritos. No sé si con eso le respondí. Muchas gracias. Acto seguido, hará uso de la palabra el magistrado Genaro Muñoz Muñoz, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, quien hará entrega a nuestra expositora
de un reconocimiento a nombre del Poder Judicial por su invaluable intervención en estas conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Carla Paz Troncoso por compartir con nosotros su experiencia en el sistema de transición que se dio en el país de Chile, de un sistema inquisitorio a un sistema oral, y también compartir su experiencia de la función del juez en los juicios orales. Y nos ha explicado no solamente la función del juez, sino que nos ha compartido toda su experiencia y explicándonos claramente todo el sistema de justicia en materia penal en su país, de los roles que juegan la defensa, la fiscalía, la participación de los peritos y obviamente la función preponderante del juez como rector del procedimiento. Doctora, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, que haya compartido esas experiencias, que en mucho nos servirán, estoy seguro, para los retos que pronto vamos a enfrentar nosotros al aplicar en nuestra legislación e implementar la oralidad en los procedimientos penales. Le agradezco, y a nombre del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, me voy a permitir entregarle un reconocimiento, el cual es por su excelente participación en las conferencias, la función del juez en un sistema acusatorio oral y la perspectiva del juez en la transición del sistema tradicional inquisitivo al acusatorio oral, y que celebraron el día de ayer y el día de hoy, y lo firma un servidor como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Le agradezco mucho. De esta manera concluimos, agradeciendo a todos ustedes su interés y asistencia.